ese olor nauseabundo que viene como un aire, a agua podrida, a tierra sucia, a marinero en alta mar. Claro, son estos primates acuáticos que deben estar al llegar. ¿Qué decís? Muchachos, bienvenidos a bordo. ¿Pero qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo anduvo ese viaje? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Qué bien. ¿Vamos a un bar? ¿Tomamos algo? ¿Vemos unas chicas sueltitas de ropa? ¿Qué te parece? Sí, dale, buena idea. Hace un año que estoy en el barco. No sé cómo estoy, ¿eh? Dale. Vayan, yo los alcanzo después. Si puedo. Y yo hace como un siglo que está... ¡Qué olor! Yo antes luchando contra ese gorila y ahora estos dos Popeyes que son una especie de pescadería ambulante. ¿De quién hablás vos, pibe? ¿De los otros dos? ¿Qué? Muchachos, yo tengo un respeto por los marineritos. Por favor, ¿eh? No, es que estoy atravesando un momento muy difícil. Me siento muy atribulado porque estoy teniendo problemas con mi pareja. ¿Mi pareja? No me diga que vos pateás para el otro lado. Pero no, pibe, no me diga que sos del Club de la Mariposa. No, muchachos, por favor, no. Yo soy un hombre rudo. Sí, no. Yo me he embarcado muchas veces en varios proyectos, sí. ¿Sí? ¿Y de qué laburabas en el barco vos? ¿En el barco? Sí, yo... cocinaba, sí. Soy un excelente cocinero, sí. ¿No me creen? El hogar. ¿Para qué me habré metido en toda esta forzosa situación? ¿Para qué le habré dicho a estos dos que sé cocinar? No. Tengo que tomar una determinación. Che, metele con las tortillas que tenemos un hambre. Ah, y que tenga 12 huevitos, ¿eh? Ah, sí, rápido, enseguida.